Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este video les quiero mostrar algunas piezas que conseguimos en cacería online. Espero que las disfruten. Por aquí tenemos este 510 Datsun que viene en el display de Hot Wheels. Y estamos tratando de conseguir todos los de los displays. Hasta ahorita solamente nos hace falta el Gasser para completar todos los que han salido en los displays. Tenemos a la Chevy Silverado, también tenemos el Mercedes Negro. Y solamente creo que nos hace falta el Gasser. Solamente salieron 4 displays, entonces tenemos 3 carritos con este Datsun 510. Ya nos faltaría solamente el Gasserzón. Aquí amigos tenemos también este Gasser, es del 50 aniversario, creo que este es un Chase y lo pudimos conseguir ahí en la cacería online, obviamente suelto. También encontramos este Gasser de Try Me, está muy perrón en este color como verde metálico, trae algunas estrellitas en la parte de arriba en el techo, muy muy discutido, ya se había ido unas veces ahí en subasta a unos precios medios elevadillos, ahora lo podemos agarrar en un precio que para mí se me hace razonable, unos $10, entonces lo pudimos traer aquí a la colección, ya tenemos otro Gasser más aquí. Like a Hellcat. Ok amigos, también encontramos este Skyline Silhouette, está muy muy discutido, sí lo encontramos libre, pero de todas maneras yo tenía ganas de liberarlo, entonces pues qué mejor, ¿no? Y un precio también muy razonable. Y sí amigos, también encontramos este Datsun Wagon 510 Bluebird, también a un buen precio, sin gritos, suelto obviamente, pero está en muy buenas condiciones, este colorcito azulito, la neta que me gustó bastante, lo quería tener libre, ya lo tengo en blister, nos lo regaló ahí el compa Luis Franco, pero pues salió la opción de conseguirlo a un buen precio libre, en buenas condiciones y pues aquí está, pues, en la colección. Like a Hellcat. Y también ahí en el Action salió esta Volkswagen Caddy, le he querido meter un poquito también a las Caddy, se me hacen muy chidas, están muy perronas, no tengo muchas, pero queremos meterle para conseguir varias de estas y agregarlas a la colección. Esta se me hizo muy perrona, le fue como por 3 varitos, quien no se la va a llevar por $3, entonces aquí la tenemos amigos en la colección. También amigos encontramos este Bugatti Chiron ID y pues también decidimos traerlo, se fue también muy muy barato ahí en el Action, entonces dije por qué no, también tenemos uno que ya está en su cajita, obviamente si sí lo puede sacar y todo eso, pero quería tener uno ahí en el display y salió la oportunidad de traernos este por aproximadamente la cantidad de $7, dije vámonos, hay que agarrarlo, este Bugatti Chiron. Y ya por último amigos también nos salió este Chevy Impala, la neta se me hizo muy perro, no sabía que traía este tipo de llantas, traía unas llantas ahí con el nombre de las llantas, dice Woodbridge, entonces
la verdad no sabía que venía así. A mí me gustan mucho los Impala 64, lo miré ahí también en el Action. Se lo agarramos por $1, no lo puedo creer, y está muy chido, chido. Después creo que ahí en el Action dijeron que era un Chase, no estoy seguro, pero me gustó mucho, la neta, este colorcito que trae y todo eso. Se ve muy discutido. Y la llanta, tú ni se diga.